En el estadio de softball Joaquín Barros Machuca se cumplió la final de la versión número 35 del Festival de Acordeones del Río Grande de la Magdalena. Nuevo rey es el barranquillero Anselmo Quesada. Primero, gracias a Dios porque por fin se me cumplió este sueño, porque ya venían, ¿qué?, 7 años está participando. Había ocupado tercero, segundo lugar, hasta que hoy se me brindó ese sueño que tan anhelado como todo acordeonero profesional. El segundo lugar, y en un hecho histórico, fue para una mujer. Se trata de Natalie Patiño de Valledupar, quien sorprendió a todos. El tercer lugar lo ocupó otro barranquillero, se trata de Juan Antonio Sajona. Por primera vez en muchos años, un representante de Barranca Bermeja no se ubica en los 3 primeros puestos. Damos final a la versión número 35 de nuestro festival, que empezamos desde el jueves con todas nuestras competencias, muy bien todas las actividades que tuvimos en el parque infantil, una competencia de alto nivel. Estuvimos personas de 12 departamentos del país, el público, como siempre, Barranca, con un comportamiento ejemplar. La verdad que estamos contentos hasta ahora con lo que se ha realizado el festival. También fue coronado en el estadio de softball el nuevo rey de la canción inédita. Se trata de Tomás Martínez, un gestor cultural de la ciudad de Bucaramanga, que ganó la categoría con su canción Linda Barranqueña. Pibijay Magdalena, pero vivo hace 22 años en Bucaramanga. Y quiero mucho también a Barranca Bermeja, soy asiduo visitante de esta tierra y yo soy de los que pienso que si el río Magdalena pasa por cualquier parte de Colombia, aunque sea por Bogotá, por donde sea, pone su huella de la gente ribereña, que es muy común a como si fuera la cultura costeña, y por eso amo esta tierra, su río y sus hermosas mujeres, sus lindas barranqueñas. El cierre del festival estuvo a cargo de Beto Zabaleta y Poncho Zuleta, dos artistas consagrados de la música vallenata.